de este programa, sumando el esfuerzo de todos. Nos encontramos aquí en Redes Eléctricas. Recién hablábamos un poquito de historia, ¿no? Antiguamente, trabajando allá en lo que es Covil Ross, sobre calle Independencia y José Mateo Luque. Ahora quiero que hablemos de cómo se tomaba antiguamente la toma de Estado. Y ha venido evolucionando, que hemos estado hablando también ahora en lo que es la toma de Estado totalmente distinta, ¿no? Con la foto del medidor. ¿Cómo ha ido creciendo, evolucionando? Contanos, Gerardo. Correcto, como bien vos lo decís, como todos los aspectos de la selección y de la cooperativa, la toma de Estado ha ido evolucionando. Inicialmente, bueno, nosotros tomábamos con un libretón que le llamábamos, salíamos con una carpeta que era gorda así más o menos, donde cada hoja tenía, era un socio. Entonces nosotros íbamos medidor por medidor, que básicamente lo que hacemos ahora, sino que de otra forma. Entonces, bueno, abríamos la caja, anotábamos con lapicera el número, hacíamos la cuenta y poníamos el resultado del consumo que había tenido con respecto a la lectura anterior. ¿En qué fecha del mes se realiza eso? Alrededor del medio de mes. Va variando por la fecha, por cómo nos cae el fin de semana o por ahí algún feriado, pero aproximadamente lo estamos haciendo entre el 15 y el 18, más o menos estamos saliendo a tomar esto. Bien. ¿Sí? Bueno, después después pasamos a la colectora, que era un aparato, ¿cómo qué decirte? Como los que... ¿Como los que levantan? No. No, como los que levantan pedidos en los... Exactamente. En las despensas. Eso, justamente. Pasamos a esos. Eran aparatos costosos, no tenían mucha vida útil. Entonces después, hace unos cuantos años, ya migramos a los teléfonos. Los teléfonos, la particularidad que tienen es que, primero, son mucho más económicos que la colectora. Y segundo, y algo no menos valorable, es que la aplicación la han desarrollado los chicos acá del sistema, ¿cierto? Es un desarrollo propio de la cooperativa que se hizo, se pulió y se avanzó con eso. Entonces, nosotros salimos con el teléfono, relevamos todos los datos, cargamos ahí y después lo sincronizamos al sistema. ¿Qué es lo que nos permitió esto a su vez? Como ha ido avanzando todo esto, el ERSEP el año pasado obliga a los distribuidores a imprimir, no a imprimir, pero a poner a disposición del usuario la imagen del medidor en el momento de la toma de estado, ¿cierto? Claro, en la cooperativa fue un poquito más allá. Y la verdad que hay que señalarlo porque somos los únicos a nivel provincial, seguro, a nivel nacional, creemos que también, que somos los únicos, que la única cooperativa que ha logrado imprimir o que lo ha hecho, ya lo ha manifestado y lo ha plasmado en la factura de energía, la imagen del medidor en el momento que se toma la lectura. Entonces, el socio puede comparar la lectura que se le está facturando con la imagen de su medidor, la cual tiene que coincidir. Digamos, eso es un gran orgullo que nosotros tenemos y lo tratamos de decir siempre, porque hemos tenido visitas de las federaciones, de otras cooperativas vecinas, para ver cómo lo hemos hecho. Y sobre todo porque lo hemos hecho con personal propio, con desarrollo propio de la cooperativa. Entonces, la verdad es que estamos muy orgullosos con eso. De esa forma, no, justamente, no hay forma de un reclamo, de equivocarse, de tomar mal estado. Posibilidad de error tenemos, digamos. ¿Por qué? Nosotros, lo que se releva en el medidor se sincroniza con el sistema, eso es digital, digamos, no hay forma de error. Lo que puede suceder es que el lecturista, cuando pasó a tomar el estado, se equivocó, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros después hacemos manualmente es tirar un listado con las lecturas que han consumido o más o menos de 50% comparándolo con el mes anterior. Claro. Y eso
esa lista se la compara manualmente uno por uno con la foto. Y la verdad que sinceramente tengo que decir, se nos han filtrado uno o dos casos que no saltaron en eso porque consumieron menos del 50%, entonces nos han saltado. Si vos me decís cuánto, la verdad que es poco, el error que tenemos es poco, porque en los 8.700 usuarios que tenemos, te andamos en un promedio de dos en notas de crédito mensuales. Si vos lo ves porcentualmente, es ínfimo el error, ¿viste? Sino que la verdad que nosotros, no es que nos preocupe, digamos, porque sabemos que es poco, pero para ese usuario que tuvo un error es el 100%, ¿viste? Entonces, por eso tratamos siempre de ir puliendo y de ir puliendo y de ir puliendo para que esto no suceda. Pero bueno, el error cero también es muy difícil de obtener. Chicos, hablábamos recién de la gestión de calidad. ¿Cuáles fueron los procesos que tuvieron que modificar para poder obtener esta certificación? Y la verdad que, sinceramente, te digo, modificar, no tuvimos que modificar, tuvimos que formalizar. Digamos, cuando empezamos con esto, todo responde, toda esta movida responde a que la cooperativa se puso como meta certificar para que el usuario esté totalmente seguro o lo más seguro posible de que la lectura está siendo correcta. Todo este proceso de la toma de estado que yo te menciono, lo estábamos haciendo. Sino que, ¿qué pasa? La normativa para certificarte te dice que documentes. Que documentes la herramienta que utilizas, que documentes el vehículo con lo que llevas, que quién fue, que quién lo llevó, por ejemplo. Tenemos que documentar absolutamente todo. Si, por ejemplo, Gustavo mañana me va a llevar a mí a tomar estado en este vehículo. La patente del vehículo, todo tiene que estar documentado. ¿Y eso por qué? Y bueno, es una normativa y para que la norma te certifique que vos estás haciendo las cosas como corresponde. Sobre todo le da seguridad al usuario. Sí. Entonces, bueno, dentro de todos los procesos que vos tenés que hacer, tenés que documentar todo lo que yo te pido. Herramientas, todo lo que vos te imagines. Mira, herramientas. Por ejemplo, tenés que... la herramienta de la toma de estado, es una de las herramientas es el teléfono. Bueno, vos decís, si la norma te pregunta, si a vos se te rompe este teléfono, ¿qué haces? Bueno, tengo este de repuesto. ¿Me explico? Todo está previamente asentado. Todo está asentado. Y la verdad que también hay que señalarlo, que nos felicitaron reiteradas veces por la cantidad de controles cruzados que tenemos. Exacto. Porque nosotros controlamos y volvemos a controlar y volvemos a controlar. De ahí un poco por qué el margen de error es tan chiquito, ¿viste? Pero bueno, eso la verdad que nos llenó de orgullo porque es algo que nosotros también lo veníamos haciendo metódicamente o mensualmente y bueno, no sabíamos que lo estábamos haciendo bien. Sabíamos que lo estábamos haciendo bien. Pero bueno, tener la norma, tener certificado, eso la verdad que también somos una de las pocas cooperativas que lo ha logrado. ¿Y con este sistema para ustedes es mucho más fácil también? ¿O es prácticamente lo mismo? Si es igual. Hay que documentar. Sí. La única diferencia es la documentación. Bien, otra de las preguntas es cuando hay un nuevo proyecto de viviendas, ¿no? Industrial. Sí. Tipo loteo. ¿Cómo hacen los socios para pedir la conexión eléctrica? Bueno, inicialmente cuando surge algún tipo de emprendimiento inmobiliario nuevo, ya sea loteo, electrificación rural o en zona urbana, el interesado se llega a administración de la cooperativa en atención al público, ahí generalmente lo derivan conmigo, donde se ve, primero se le da una documentación que ellos tienen que cumplimentar por la potencia que van a solicitar, ya sea si es un edificio de departamentos, qué cantidad de departamentos tiene, el nivel de electrificación, la ubicación, eso se llama la CT50, que es una documentación que tienen que cumplimentar. A su vez solicitan un certificado de factibilidad técnica de que la cooperativa
certifica la posibilidad de proveer de energía en ese lugar. Una vez terminado ese paso, cuando el cliente vuelve a la cooperativa con toda la documentación, en el caso de ser en zona urbana, estamos en una comunicación constante con el Gerardo, que es el jefe del área. Entonces se llega, se hace un estudio de la zona, un estudio eléctrico para ver cómo está el comportamiento de las cargas, para el cual también contamos con el tema de mediciones de transformadores, que sabemos online el estado de ese transformador, niveles de tensión, de carga y todo eso, y en función de eso se evalúa si es necesario hacer una obra de infraestructura nueva o no. En el caso de ser una línea rural, se pasa un estado similar, la única diferencia es que se hace un relevamiento en campo para verificar los accidentes geográficos, que no haya por el tema de arboledas, por el tema de río, agua, el terreno inestable, que generalmente se termina documentando y grabando con un GPS. Esa información después la descargamos, en función de eso y las medidas y que nos vuelque esa información, empezamos a elaborar el presupuesto de obra y una vez que tenemos todo eso, se pasa al departamento de compras de Cobellos, donde sale a pedir los presupuestos de cada material que se va a incorporar. Mínimo son tres proveedores por cada solicitud de materiales. Y una vez que se tiene todo eso, nos comunicamos con el interesado y le comunicamos, primero que lo citamos para que venga, le hacemos una explicación de a cuánto asciende el monto de la obra y todo eso, y logrando una vez ya la conformidad de la aceptación del presupuesto, se pasa a la etapa de lo que es la formalización a través de un contrato de obra. En este momento, precisamente, tenemos un proyecto de electrificación rural que se cerró el contrato y, bueno, tiene un plazo de ejecución alrededor de final de noviembre de este año. Una vez que se cierra el contrato, a su vez, se le da toda esa información a un ingeniero que es el asesor nuestro, un ingeniero electricista, que empieza a realizar el proyecto de obra propiamente dicho. Eso, una vez de que tiene todas las determinaciones, características técnicas y todo, una vez terminado, el ingeniero hace la presentación ante la ERCEP, ante el Colegio de Ingenieros, y una vez que se logra el apto para construir, recién la cooperativa ejecuta la obra de infraestructura y se queda librado del servicio. Y por ejemplo, ya que en Villa del Rosario se han hecho varios barrios, edificios, ¿cuenta con la potencia necesaria cada lugar? ¿Cómo es? Bueno, el COISROS brinda servicio a todo lo que es Villa del Rosario y su área de concesión, y Capilla del Carmen en Rincón y sus áreas de concesión. Tenemos una potencia instalada en el orden de los, como comentó Gerardo, de los dos transformadores de 10 megavatios. Tenemos 20,5 megavatios de potencia instalada, es decir, de transformadores que están instalados, disponibles para suministrar la potencia y energía a los usuarios. Y a su vez, a nivel de obras de infraestructura, estamos en un constante desarrollo y crecimiento, exactamente. Bien, ¿y qué tipo de proyectos son los que tienen? Bueno, en este momento tenemos en ejecución algunos proyectos que son de orden privado, de los cuales nos falta terminar la parte de lo que es solo el alumbrado público. Tenemos una obra de la familia Vicario, otra del barrio Las Magnolias, que está por la calle Sarmiento saliéndose la ruta 10, y nos falta el alumbrado de un loteo de la señora Mancilla. Eso es en el orden privado. A su vez, en el orden propio de la cooperativa, lo que comentaba Gerardo, de lo que es las inversiones que Cobellos hace para poder suministrar potencia y energía en los distintos sectores de la ciudad, tenemos tres obras, tres proyectos comenzados. Tenemos uno, lo que es un centro operativo y de distribución de potencia, que está en este propio edificio, al costado de la estación transformadora de EPEC. Tenemos una estación a nivel que ya han solido pasar imágenes, que está en el predio de la Cobellos, que eso va a ayudar a suministrar potencia y energía a todo el crecimiento de la zona, y a su vez a
sacar la estructura aérea que está enfrente del edificio. Aparte de eso, Coby Ross está haciendo el tendido de una línea preensamblada en media tensión, una por un tema de seguridad debido al desarrollo inmobiliario que hay en la zona céntrica de la localidad, que va a servir parte de sellar uno de los anillos alimentadores de Villa de Rosario y otro que va a ser llevar más potencia a lo que es el sector del parque industrial de la localidad. Bueno, Gerardo y Gustavo, que otra de las cosas, otra área, otro laboratorio, puede conocer la gente. Bueno, básicamente la sección se desarrolla 100% en el galpón, ¿cierto? Uh-huh. Donde tenemos el pañol, por un lado, no solamente tenemos todo lo que es herramientas y materiales de redes, obviamente tenemos los vehículos como vemos acá, y hemos destinado una pieza que nosotros le decimos que es el laboratorio donde hacemos todo lo que es el contraste de los medidores. Todo medidor que se instala hoy en la cooperativa de Villa Rosario pasa por el banco de contrastación, que es un banco que está calibrado por un ente regulador a nivel nacional que nos dice, bueno, este medidor que está instalando la cooperativa con este sticker, con este número, está dentro de los parámetros o mide dentro de los parámetros estipulados por la ley nacional, ¿verdad? Entonces, como ustedes verán, todo apunta a darle seguridad al socio, a darle confianza para que nos confíen en que la lectura que nosotros estamos tomando es la correcta y no tenemos errores. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se trabaja en este laboratorio. Tu cooperativa sigue sumando más canales de pago para tu comodidad. Además de las opciones de pago actuales ofrecidas, RedLink, RedBanelco, transferencias bancarias o nuestras oficinas, a partir del próximo resumen de servicios de Coby Ross, se incorpora al mismo un nuevo código de barras que permitirá a los asociados abonar también en los siguientes puntos de cobro. Rappi Pago, Pago Fácil, Cobro Express, Pronto Pago, Bancor. Sumando además nuevas opciones digitales que permiten abonar el resumen de servicios Coby Ross con tarjeta de débito y crédito, pudiendo optar por pagos en cuotas. Quédate en casa e ingresá en nuestra página www.cobilross.com. Escanea el nuevo código de barras y aboná eligiendo el medio de pago que más te convenga. Bueno, ahora nos encontramos en el laboratorio que ya había hablado Gustavo, también con Gerardo. Estamos ahora con Marcos Bravi, para que él nos comente cuál es el trabajo que se hace acá. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Nosotros lo que realizamos acá es el contraste, como dijeron los chicos antes, tanto de medidores usados como nuevos, digamos. Bien. Acá todo medidor que sale a la calle sale contrastado por los dos equipos que tenemos, tanto uno trifásico como otro monofásico, y se le coloca un sticker de garantía del trabajo. O sea que antes de salir a la calle, sí o sí tiene que pasar por acá. Sí o sí pasa por acá, sea nuevo o sea usado. Y por ejemplo, si llegase a tener algún problema, algún medidor, directamente sí, se soluciona. Se descarta. Ah, se descarta. Sí, por lo general no separamos medidores, digamos, porque digamos, son muchos electrónicos. La cooperativa hace un tiempo que tomó la iniciativa de todos los medidores mecánicos. Uh-huh. Mecánicos se refiere a los que tienen ruedita, digamos. ¿Existen todavía? Existen puestos, pero cuando se sacan, o sea, no se utiliza, se reemplaza. Exactamente, es todo electrónico. Entonces, bueno, todo lo que se contrata es todo electrónico. ¿Tenés un número estimativo de cuántos medidores de ese tipo hay? Hay. Hay colocados, sí. Perfecto. Cada vez menos porque, bueno, como te digo, ya se están cambiando exactamente. Bien. Bueno, contame cómo es el sistema del control del medidor. Bueno, nosotros acá tenemos dos equipos. Este sería el monofásico para contrastar uh-huh. medidores monofásicos. Este para contrastar los medidores trifásicos. Bien. El procedimiento, bueno, no sé si explicarlo, pero nosotros lo ponemos en marcha. Acá colocamos el número de medidor, el número de cliente, o sea, el número de medidor, el número de cliente, si ya estuviera destinado para algún cliente. Claro. Y luego con esto se toman los pulsos del medidor y, bueno, después te tira un porcentaje. Para que esté bien, que tiene que... Más o menos el 2%.
positivo o negativo. Si está bien, le damos OK, el aparato lo guarda a ese registro y luego tiene una memoria. Después de un tiempo, esa memoria la trasladamos, la podemos descargar a la PC y la tenemos disponible. Entonces, cualquier usuario que quisiera saber su medidor nos podría pedir. No ha pasado todavía, pero bien, está. Pero puede pasar. Puede pasar, entonces nosotros tenemos su número el día que se testeó y le podemos decir su medidor ese día daba 0,2% positivo, negativo. Bien. Pero por ejemplo, yo tengo dudas en mi domicilio de mi medidor. ¿Ustedes lo pueden traer, controlarlo? Sí, nosotros por lo general, digamos, ahí lo podemos contrastar en el mismo domicilio si fuera necesario. Perfecto, el aparato, nosotros lo tenemos armado acá por comodidad, obviamente, si vamos a un domicilio es más complicado, pero también se puede hacer en el mismo lugar y bueno, lo podemos hacer con el cliente enfrente nuestro, digamos, entonces que se queden tranquilos. Bien, hablábamos del monofásico y trifásico, ¿es muy similar? Es muy similar, también existen medidores trifásicos mecánicos, electrónicos. Y bueno, tenemos la misma modalidad, también se cambian si hubiese mecánico, quedan solamente electrónicos. Y bueno, y también el aparato pues, funciona bien. Básicamente igual. Marcos, en un domicilio, por ejemplo, se usa el monofásico, ¿no es cierto? Sí. La mayoría de los domicilios. La mayoría. ¿Cuándo usamos un trifásico? El trifásico se recomienda cuando el consumo lo amerita, cuando son propiedades grandes o por ahí hay muchos lugares que no hay gas natural, entonces, ¿qué pasa? Empieza a ser el termotanque eléctrico, en muchos aire acondicionado, se calefacciona todo con electricidad. Entonces, ese consumo en monofásica, los cables deberían ser muy gruesos, entonces se recomienda que sea trifásico. Bien. Entonces uno divide en las tres fases esa carga que es mucha. Bien. Digamos. ¿Ustedes orientan al cliente, por ejemplo, si tiene que colocar una trifásica o monofásica? Sí, sí. Por lo general, si tiene un electricista, ya debería tener una orientación. Perfecto. Básica. Pero sí, nosotros si nos preguntan le vamos a decir. Porque siempre es mejor, tanto es mejor. Eso hay como un mito que es más caro, más barato. No sé si alguna vez lo escuchaste. Sí, lo escuché. Es un mito, no vale, no varía mucho, pero claro. Al tener una, digamos, una instalación muy exigida, el consumo es mayor. Bien. No sé si, bueno, es difícil explicarlo, pero es mejor que esté distribuido en las tres fases, digamos. Perfecto, perfecto. Mostrarnos los nuevos medidores. Estos son los medidores inteligentes que le llamamos nosotros, de telemedición, que han llegado. Llegaron 1000 ahora para instalar. Este es trifásico, este es monofásico. Estos se van a comunicar directamente a una PC que vamos a probablemente lo armemos aquí, el centro de información. Entonces vamos a tomar esta, como que quien se dice, de la PC directamente. Perfecto. Aparte tiene un montón de otras ventajas, te muestra las variables eléctricas, se podría realizar un corte remoto, tiene un montón de ventajas con respecto a los otros medidores. Bien, habían hablado de que estos medidores se van a colocar en lugares como por ejemplo, ¿dónde? El proyecto es como empezar en Capilla y Rincón, Capilla del Carmen y Rincón, que son dos pueblos que abastecen nuestra cooperativa, bueno, por la distancia que tiene, y bueno, y después también en nuestra ciudad comenzar con porque eso hay que colocarlos dentro de una misma subestación, se colocan un concentrador que se llama, que es el que recibe todos los datos, y de ahí los vuelca al sistema. Bien. ¿Llegaron aproximadamente cuántos? Mil. Se han comprado 1000 entre monofásico y trifásico. Marcos, ¿algo más que quieras informar de lo que se hace en este lugar aquí en Redes Eléctricas? Nosotros estamos, hacemos esta parte y también la parte de controles en este lugar, es donde recogemos los datos y comienza la parte de controles, lo más grueso, y no, eso sería todo. Algo importante, que los medidores, una vez contratados, se le colocan estos stickers. Si la gente lo ve al medidor y tiene este sticker puesto, sí, es que el medidor fue contratado. Bien,
Por ejemplo, acá tenemos uno que el medidor fue contratado le colocamos esto. Entonces, esto indica al usuario que el medidor ha sido contrastado y le da la tranquilidad que ya pasó por estos aparatos. Cabe aclarar que estos aparatos todos los años se mandan a fábrica para, digamos, los calibran y que estén dentro de la norma para que, como te digo, si un usuario quisiera venir a pedir, nosotros le tenemos que dar la marca del aparato, quién lo calibró, entonces le damos seguridad en eso. Claro, por mayor seguridad y mantenimiento de los mismos. Exactamente, exactamente. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Eh? Bueno, muy, muy clarito todo. Bueno. Interesante, estamos conociendo todo el trabajo que se realiza aquí en Redes Eléctricas, que está ubicada en calle Jerónimo del Barco. Y como sabemos y está a disposición de ustedes los televidentes, el teléfono que es el 3573-414141, hemos recibido algunas preguntas de parte de los asociados. Se las vamos a dar a conocer a ellos para que las respondan. Bien. ¿Por qué cuando se corta la energía reintenta un par de veces y luego queda sin servicio definitivamente? Bueno, eso responde a años de estudio, ¿cierto? No de la cooperativa de Villa del Rosario, sino de entes internacionales también. Digamos, tanto analizar fallas, se determinó un tiempo de resierra que se le llama. Ante una falla, las protecciones abren, esperan un tiempito, que son generalmente entre 20 y 30 segundos, dependiendo de la red, ¿cierto? En el caso nuestro, es ese tiempo, e intenta ingresar nuevamente. Si vuelve a fallar, vuelve a abrir y debería quedar afuera. Diferente a lo que nos pasó hoy, que bueno, tuvimos un problema, nosotros no, EPEC tuvo un problema en lo que es las protecciones y falló ese, digamos, ese segundo intento y quedará afuera. Pero básicamente responde a eso, digamos, a que años de estudio, de análisis de las fallas. ¿Por qué? Porque si no, cualquier falla transitoria te lo dejaría afuera. Si una falla transitoria abre, cuando ingresa nuevamente queda con servicio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, es un poco como para minimizar esos tiempos de corte, es que el estudio de la falla ha determinado estos tiempos y esa cantidad de residuos. Muy bien. Otra de las preguntas es, ¿cómo solucionan el problema de los barriletes que caen en las líneas y dejan sin energía a la ciudad? Bueno, es un poco lo que comentábamos recién, con el tema de migración de redes de distribución a líneas semi-aisladas o preensamblados de media tensión, como estamos instalando en las zonas céntricas. Bien. Sí, es un cambio de tecnología, básicamente. Uh-huh. Bien, otra de las preguntas que nos ha llegado es, ¿cómo son los controles para los fraudes de energía? Bueno, los controles para los fraudes son diversos. Como bien hemos tratado de explicar, el punto de conexión y medición para la cooperativa es muy importante. Por eso es que le estamos dando tanta trascendencia y estamos trabajando tanto en eso. Actualmente no solamente nosotros estamos trabajando, sino que, como para avanzar un poco más rápido, porque los 8.700 usuarios demandan de mucho tiempo, se ha subcontratado una empresa, una cuadrilla, que está haciendo un trabajo paralelo a nosotros. ¿De qué se trata? De adecuar y normalizar el puesto de medición
que implica el cambio de la bajada, de la pipeta, del cable, de lo que haga falta, ¿cierto? Y poner la tapa como corresponde, cambiar el medidor, poner un medidor contrastado. Y bueno, nos hemos encontrado por ahí con algunos, con algunos problemas. Por un lado eso, ¿cierto? En lo que es de campo, como nosotros le decimos. Y después el tema de la toma de estado y la cantidad de controles que tenemos nos lleva a tener bastante fino o bastante aceitado bastante el tema, viste, con bastante certeza y bastante finito ahí el tema de los fraudes. Bien, pero siempre se está pensando en eso, se trabaja en eso, ¿no? Que no suceda. Exacto, exacto. Sí. Sabemos que hemos tenido, digamos que ha habido, pero bueno, trabajamos siempre en eso. Básicamente nuestro trabajo es mantener el servicio, ¿cierto? Y dentro del servicio está mantener una lectura correcta también. Muy bien, chicos, bastante interesante. Hemos conocido desde adentro la oficina de redes, aquí, como decíamos recién, ubicada en Jerónimo del Barco. Bueno, la verdad que ha sido un gusto. Gracias por haberme recibido. No, por favor, mostrar el trabajo que realizan a diario. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes.